Por otro lado, hablamos con el doctor Hernán Granda, quien confirmó la existencia de una denuncia anónima, de un reporte electrónico, como él lo llamó, y que se han tomado las declaraciones y hasta el momento no ha surgido nada al respecto. Y nos faltaba una parte de toda esta historia, ¿no?, que se desató ayer con el concejal Esteban Sanzio, del Frente para la Victoria, que una de las versiones que públicamente menciona en la nota que le hacíamos era esta. Están escuchando ustedes a Esteban Sanzio, el concejal del Frente para la Victoria. Tito, te saco de este tema porque ha llegado a mis oídos una versión relacionada con que aparentemente un medio periodístico, bueno, podemos discutir si realmente eso es un medio o no, pero digo, en fin, lo que hay es una publicación donde aparentemente insisten con que vos habrías de solicitar un informe relacionado con que existiría una denuncia en contra del comisario. A ver, conozco lo mismo que conoces hoy, que mencionas vos, a través de un medio de comunicación se ha manifestado de que existe una denuncia por corrupción en la comisaría local, en la máxima autoridad de la comisaría. Lo que nosotros hacemos es, a través de los trascendidos, porque no tenemos seguridad de nada, esto lo quiero aclarar, a través de los trascendidos entendemos que siendo la intendente municipal la máxima autoridad de la policía, si tiene conocimiento del tema, si realmente la gestión está sabiendo de algo, se involucra en los trascendidos a la fiscalía, se involucra a ciertos testigos. Entonces me parece que es un tema sumamente sensible, puntualmente por la responsabilidad de estar a cargo de una dependencia local, por la responsabilidad que tiene la intendenta dentro de la policía y por sobre todas las cosas, por los problemas diarios que estamos viviendo con respecto a la inseguridad, en donde creo que la gente debe sentirse protegido y no debe sentirse protegido, cuidado, y no estar pensando que quienes la tienen que cuidar puedan tener algún manto de sospecha. En línea está el comisario inspector Diego Martínez, que es el jefe de la Policía Comunal de Varadero, que le agradezco que nos atienda a tu radio en la mañana de hoy. Comisario, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a usted y a su audiencia, Danilo. Gracias por el contacto, ¿eh? No, al contrario. Bueno, yo lo primero que quiero preguntarle es qué piensa de todo esto. Mire, lo único que sintéticamente yo advierto es que he sido víctima de una operación político-mediática. Y con respecto a la persona que hizo todos los comentarios y demás, para mí es totalmente un mentiroso. Esta persona es un mentiroso. Hablando de él puntualmente, lo único que le puedo decir a las personas que están escuchando su programa es que en forma constante él miente y modifica las noticias en contra de la fuerza policial. Le relato algunos puntos para, si se quiere, para visualizar lo que estoy hablando. El 26 de febrero titulé una nota, informan en parte, dice, la policía sigue ocultando hechos delictivos en la comunidad de Varadero. Uh-huh. En esa nota refiere que ocultamos un hecho delictivo en perjuicio de una abuela que la empujaron y se trajeron a la cartera, y en la misma nota él agrega el parte policial, donde según él nosotros no informamos de eso. Pero en el cuarto párrafo del parte policial estaba la noticia que él decía que nosotros ocultábamos. Por ese motivo le escribo, en esa posibilidad que hay en el portal de hacer algún comentario, le escribo que estaba equivocado, que lea el parte, que él mismo puso en la nota, inmediatamente le puse de que eso evidenciaba que tiene un odio visceral hacia la fuerza policial. Bueno, los dos comentarios que le hice, que únicamente era eso, reseñarle que estaba equivocado, que en la misma nota estaba... es como que él decía que no se había informado que Boca había perdido el fin de semana, y uno cuando lee la noticia dice Boca perdió el fin de semana. Él mismo, si él leía la nota completa, él mismo se daba cuenta que estaba totalmente equivocado. Bueno, los comentarios que se le pusieron ahí quedaron como en stand-by, como en revisión del moderador, que el moderador... tiene que ser él, y bueno, lejos de dejar los comentarios y hacer una rectificación, que se había equivocado, o echarle la culpa a que hay otra persona en la redacción, que él desconocía, o que fue un error, no hizo esa corrección,
y lo que hizo fue modificar la nota. No nos olvidemos también de que para nosotros está evidentemente enojado con la fuerza policial por haber actuado cuando tuvo un accidente en el mes de enero. Ahora, nosotros actuamos en esa oportunidad porque recibimos un llamado a 911 y es nuestra obligación concurrir ante cualquier situación o cualquier accidente. Bueno, en esa oportunidad él se cansó de hacer cuestionamientos al personal policial, como así también al proceder del personal municipal. Evidentemente no ha zanjado esa situación, o a lo mejor está impulsado por algo o por alguien. También es cierto que debido a que como no se rectificó respecto de que nosotros habíamos ocultado un hecho delictivo, dejamos de enviarle el parte policial, porque si él no lo lee, y además cuando uno comunica un parte policial, él únicamente resalta lo negativo, jamás destaca la labor correcta del personal policial. Me acuerdo durante el verano un masculino con un arma que después se estableció que era de plástico, y que inmediatamente fue aprehendido, se recuperó todo el dinero que había sustraído y el autor fue puesto a disposición de la justicia. Bueno, este personaje, en esta especie de portal, lo único que hizo fue poner en el titular otro robo más a una verdulería por gente armada o algo así era el titular. Y cuando uno leía la nota en su totalidad, en ningún lugar figuraba la detención y el recupero de los efectos sustraídos. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene en accionar a través de sus especies de notas, atacar en forma constante, atacar y cuestionar, no solamente la policía, la autoridad judicial? La verdad que tiene una falta de respeto total. Bueno, con lo que dice de las locuras que dice sobre mi persona, yo le confirmo, Danilo, que no estoy imputado en ninguna causa. Bajo ningún punto de vista estoy notificado en ninguna causa. ¿Se lo notificó el artículo 60? No, absolutamente. ¿Usted no puede decir que es el artículo 60, comisario? Se inicia una causa penal y hay algunos indicios que presumen de que una persona pudo haber tenido algún grado de participación en ese delito que se está investigando, el fiscal lo que hace es notificarlo del 60, que es para qué, para que el supuesto imputado tenga derecho a designar un abogado y defenderse. Ahora, yo en ningún momento fui notificado del 60, por lo tanto no me puedo, al no estar notificado del 60, no puedo designar abogado ni nada. O sea, no tengo esa posibilidad, porque evidentemente el fiscal no ha reunido ningún elemento que pueda hacer sospechar para él que yo puedo haber cometido algún delito penal. Ajá. Así que más claro imposible. Pero usted, digo, ¿no fue a la fiscalía a buscar una notificación? No. Yo fui a la fiscalía expresamente a buscar una manda judicial para notificar a efectivos policiales que van a prestar declaración en el juicio que se le sigue a Franzoya y demás por un hecho ocurrido cuando yo no trabajaba aquí en Baradero. Sí, que ¿sabes? Fue la elevación a juicio de la causa por encubrimiento del caso Rotella. Exactamente. Ese fue el motivo de haberme constituido en la sede de la... Porque de esto la está transcripto en este medio donde dice que usted había ido a la fiscalía a buscar su notificación. Exactamente. Pero fui a buscar la manda judicial para notificar a varios efectivos policiales. Y como eso creo que fue un martes y la audiencia era para el día viernes, el instructor judicial que estaba en ese momento trabajando entendió que era, la mayor celeridad posible era entregárselo al máximo responsable de la fuerza y evitar dilaciones y que todo el mundo quede notificado de su comparendo el día viernes. Ajá. Y así fue como ocurrió. Nada que ver con ningún tipo de causa en el que yo tuviera algo que ver, o sospechado, si se quiere. Qué bárbaro. Comisario, y cuando este hecho toma relevancia y que deriva en esta decisión del concejal Sancio de solicitar un pedido de informe, ¿usted fue notificado en algún momento? ¿El consejo lo citó en algún momento? No, para nada. Ajá. Para nada. Esta mañana el doctor Granda ratifica aquí que existe un reporte electrónico que creo que es a través de la aplicación de Seguridad Provincia, ¿no? Que informa quién es el comisario, los datos de la comisaría de Baradero, etcétera.
que es una aplicación que existe a través de los celulares. ¿Verdad? Exacto, sí. ¿Me va siguiendo con el relato? Sí, perfecto. Allí se envían denuncias, que son anónimas, lo que nos decía el fiscal en la mañana de hoy, que supuestamente llegaron algunas denuncias de la que usted aparentemente le retiraría a su personal dinero de las horas adicionales que realizaban. Por ejemplo, uno de los que fue a declarar, la gente del autódromo, que es la que realiza la custodia de la policía. Que recordemos, por un caso de estas características, su antecesora fue exonerada de la policía, ¿verdad? Exacto. Sí. Ahora bien, a todo esto, digo, ¿qué hay con esto, comisario? ¿Cómo es el manejo? ¿Cómo lo realiza la policía? A ver. Bueno, con respecto a la supuesta acusación de ese, eso hace varios años que existe con respecto a la fuerza policial, el 0800, la Auditoría General de Asuntos Internos, hace más de 10 años que funciona y se puede hacer una denuncia anónima a cualquier efectivo policial. Lo que hace la fuerza a través de la auditoría y a través de, obviamente, de la fiscalía es poner en conocimiento y que se haga una investigación correspondiente. Si existe algún elemento que comprueba los dichos, inmediatamente es desafectado de la fuerza del efectivo policial y se continúa con la investigación. Con respecto a los puntualmente al tema de los adicionales, si por ejemplo, le hago cómo es el funcionamiento. Usted pide un servicio de policía adicional. Sí. Hace una nota, un ejemplo, usted es el gerente de la empresa de distribución de energía eléctrica y dice, vamos a hacer operativos de cortes, ¿sí? Uh-huh. Y necesito personal policial por seguridad de mis empleados. Perfecto, hace una nota, se pide autorización al ministerio, se evalúa los riesgos del efectivo policial, eso se comunica porque el personal policial tiene que trabajar con la RT. Si el ministerio lo autoriza, se notifica a la empresa solicitante que se ha autorizado el servicio para tantos días, tantas horas y el valor de la hora extra. Lo que tiene que hacer es el gerente es, a partir de ahí, ir si por ejemplo necesita un servicio para el día siguiente de 12 efectivos, 4 horas por efectivo, y ese mismo, el día anterior tiene que hacerse con anterioridad. Antes de producirse el servicio tiene que ir al Banco Provincia y hacer un depósito del 10% a policía adicional, que eso queda, todos los servicios de policía adicional, el 10% quedan en la provincia. Ajá. Queda para el Estado. Ajá. El 90% es lo único que va a cobrar el efectivo que hace esa hora extra. Entonces, si alguien dice que Martínez o cualquier eslabón de la cadena de la comisaría se queda con un centavo, es sencillo determinarlo porque se observa cuánto depositó el solicitante, la empresa solicitante, y cuánto percibió el efectivo que fue a ese evento. Ajá. o a esa función. Ajá. Por lo tanto, no existe mayor, no hay tanta dificultad para determinar si existe una irregularidad o no. Pero, por ejemplo, ¿eso va a una caja común, digamos, que usted puede llegar a tener acceso para...? No, para nada. No, para nada, porque eso queda formalizado en una documental. Distinto es, hablando de, cuando usted hace mención de la gestión anterior, cuando el solicitante no hacía los depósitos, Danilo. Claro. No figuraban los depósitos bancarios. Entonces, si el solicitante no hace los depósitos bancarios, ¿usted cuánto sabe cuánto se pagó, cuánto no se pagó? Sí, era dinero que se pagaba en negro. Exactamente, al no estar bancarizado, uno nunca puede saber si se pagó un peso o dos pesos. Claro. ¿Me entiende? Sí, sí. Ahora, en nuestro caso, nosotros los tenemos bancarizados y usted lo puede cotejar tranquilamente. Ahora, por eso que yo entiendo de que esto es una operación político-mediática, porque encima parece que se suben al carro por este personaje mentiroso que vive hablando mal de la policía, vive haciendo cuestionamientos, vive ensuciando a la gente, eso me duele, porque de esta persona ya con el tiempo que estoy acá, uno, el que vive acá en Varadero lo tiene que conocer, me imagino, ¿no es cierto? Uh-huh. Puede entender algunas cosas. Lo que sí me duele es que se sumen otros en esta carrera o en esta operación. Si usted me dijera que
estamos en campaña, yo la verdad que no lo entendería. O sea, la verdad que estoy muy muy dolido, me siento muy mal, mi familia se siente muy mal por esta situación. Usted entenderá, una situación que nadie quiere pasar. Como lo decía el doctor Aranda, después de esto igualmente queda en el colectivo de la gente la duda. Sí, si el comisario es o no corrupto. Exactamente. El que no se toma el trabajo de ahondar un poco más o no me conoce, le puede llegar a quedar la duda. La verdad que eso produce un daño terrible. Más allá de que, vuelvo a decir, como lo he dicho en otras oportunidades, que nosotros tenemos que ganar la confianza de la gente, que el vecino confíe en su policía, y esto lo único que hace es dañar aún más la imagen, perjudicar a todo el conjunto de la fuerza, crear descreimiento hacia la autoridad judicial, que me parece que con todos los casos que han avanzado, los condenados que ha producido tanto la Fiscalía 8 como la Fiscalía 9, dejan a las claras la seriedad con que trabajan. Entonces, si uno libremente, con esa gratuitamente, puede agarrar y con la excusa de la libre expresión, puedo decir lo que a mí me parece sin ningún fundamento, la verdad que es lamentable que estemos viviendo, que no aprovechemos la democracia como tiene que ser. Comisario, el fiscal ratificó esta mañana de que 10 efectivos prestaron declaración y todos coincidieron en que habían recibido el pago correspondiente y como se debía por parte del Ministerio de Seguridad. Usted me imagino que estaba enterado de esto, que habían sido citados a declarar. Mire, nosotros normalmente tenemos efectivos que están citados por distintas causas. Hay causas que se acusa al personal policial de apremios, hay por vejaciones o hasta por hechos menores, y que se citan al personal policial y únicamente se cita con el número de causa. Nos informa, por ahí la fiscalía no informa, o sea, no nos envía una manda judicial diciendo se cite al oficial de policía mengano en la causa que se investiga a fulano de tal. No, no. Únicamente ponen el número de causa, el número de IPP, con el cual está registrado en el sistema, el efectivo que tiene que prestar declaración, si es una declaración, si sea la diligencia judicial que corresponda, y nada más. Eso es lo que nosotros sabemos. Yo únicamente me podría enterar efectivamente si estoy notificado de algo sobre la causa, pero ya le digo, le vuelvo a confirmar en este momento que no estoy imputado a ninguna causa, y es lamentable que este personaje mentiroso en forma constante esté denostando nuestro trabajo, porque el personal policial ama su trabajo, tiene una familia detrás, también tiene sus problemas personales, tiene sus problemas familiares, tiene sus problemas de salud, tiene sus problemas de llegar a fin de mes. Entonces, que se envuelva a todo el mundo se ponga todo en la misma bolsa, y vuelvo a repetir, de forma gratuita se agreda y se maltrate a cualquier efectivo de la fuerza, es lamentable, es muy lamentable. Y bueno, y aprovecho para agradecerle a usted el cierre de la nota con el doctor Granda, me pareció lo más acertado en cuanto a todo esto que ha surgido, ¿no es cierto? Por supuesto, porque yo insisto en lo que le decía ayer al concejal Sancio, que creo que los concejales están en todo su derecho de solicitar los informes correspondientes, pero digo, cuidado, porque no estamos hablando de cualquiera ni de cualquier versión que se pueda llegar a dar como trascendido mediático, sino que justamente usted hoy tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de los 40.000 habitantes que tiene esta comunidad. Totalmente, totalmente. Por eso, eso evidencia una falta de seriedad, en este caso, de esta persona, de no ir a la fuente, certificarlo, porque por un trascendido es lo mismo que pasemos al terreno nacional, que cualquiera se hubiera sumado a las manifestaciones de Natalia Jai y empieza a hacer una vorágine y ensuciar a uno, ensuciar a otro, y quedó de más demostrado que eso fue totalmente falso,
como hoy lo ha indicado el doctor Granda sobre mi persona. Entonces, la verdad está mal. Le agradezco mucho la gentileza que tuvo de atendernos. Sé que esta mañana estuvo muy requerido mediáticamente, bueno, que nos haya permitido poder dialogar con usted en estos minutos aquí a través de tu radio. No, el agradecido soy yo. Le mando un abrazo, muchas gracias. No, gracias a usted. El jefe de la Policía Comunal de Varadero, el comisario inspector Diego Martínez, hablando en exclusiva con nosotros, me parece que era la parte que faltaba para cerrar de todo esto que ha ocurrido. Habrá que ver ahora, digo, luego, cómo los concejales continuarán de la oposición con la solicitud y el pedido de informe al Departamento Ejecutivo Municipal, que me parece que el próximo eslabón de todo esto es la intendenta Antonia Gebbia, ¿no? Sí, como parte fundamental también. Como jefa de la policía, como jefa política de la Policía Comunal de Varadero, saber si... ¿qué va a decir al respecto? Si finalmente se la va a citar, si van a continuar con el pedido de informe, qué es lo que se va a hacer concretamente con esto, teniendo en cuenta lo que ya ha dicho Sancio ayer por la parte política. El fiscal Granda esta mañana encabezando la parte judicial o como auxiliar de la justicia, y en este caso el señalado, que es el comisario Diego Martínez, a quien acaban de escuchar ustedes hablar a través de la radio. 11:42 minutos, ya venimos. Cada mañana hay un espacio donde informarse. Cada mañana hay un lugar donde escucharse. Cada mañana hay un contacto directo. Hasta las 13 en tu radio.